Bai, egunon, Josu. Bai, egunon. Bueno, ba, More Bietari buruz gaur deiak esaten du, ba, eskaintza kendu gindiola klubak horrela da. Uste nuen lenguneko partidoa hasiko zinela. Jo, harin sartu gara asuntoetan. Bueno, More Bietari buruz, pasadan prentzaurrekotik ona, egon dira aldaketak. Nik esan egoen alde batetik, ekonomiko inguruan gure proposamena definitiba zala, eta beste aldetik gure proposamena indefinidoa bezala esan duen zela. Indefinidoa ez du esan nahi betirako dela, ez? Baizik eta ez dagoela definitua. Eta handik hiru aste ipini genuen epe moduan edo behintzat hasi ginen berbetan eta ikusten ba, ez gela kapaz edo ez duela onartzen gure proposamena, orduan esan nion, Atletik esan zion Amoreteren representantei ba, orain ba, epea bukatuta dagoela eta behintzat momentu honetan ez dagoela Atletiren ofertarik mai ganean. Horrek esan nahi dau, hor gago zela, ez dakit gero aldia zelan izango den, guretzat jokalaria interesgarri bat da, baina holan dago gauzak. Bon, Laporte gainera, ba, urte bete luzatu du kontratua, horrek esan nahi du, klubak Laporteren aldeko apostua garbia egiten duela? Ez, bueno, Atletikek beti egiten du, edo beti egin du, eta on jarraitzen du holako apostak egiten, ez? Nire momentuan nigaitik ere egin zuten eta azken baten gure filosofiora da, ez? Murrukatzen dutenak eta atea jo egiten dutenak, alde teknikotik usten zuten Laport ba ja preparatuta zaudela, listo zaudela, behintzat bere beste jokalariekin postu hori ba burrukatzeko eta guk onartu dugu eta posibilitate horrek eman dizkigu. Urte bete bakarrik, nolabait esateko luzatu du klubak gehiago nahi zuen eta berak ez edo ez dakit. Ez, bueno, guk bere kontratuan klausula bat genuen, klausula hori gurezko hartu genuen eta esan klausula horren bidez alde profesionala pasatzen zen. Horrela esan genion bai bere familiari eta bere representantei eta hor esta ba konversazio horretan elkarrizketa horretan bai ere aldetik eta gure aldetik ere ikusi genuen posibilitate zeudela renovazio bat urte batekoa egiteko eta bueno arin egin dugu. Tengo bueno partidari buruz. Iruta utz, Atletico Madriden kontra, joko onaren bai ez da pena, gozatzeko ordua, zan, ja, ez? Ba, bai, ekipoak ez zebilen dinamikan batean, hiru partido jarraian galduta, nahiz eta uste nuen, nire ustez, Rayoren kontra galtzea ez merezi, eta, bueno, ba, azken baten, berpiztu da ekipoa eta Sevillan partido on bat egin zuen, ikuste dut irabazte ere merezi du genuela, baina bueno, lehenguneko partidoaz ba bueno, apur bat lasaitu gara, konfiantza ekarri dugu, baina jarraitu behar dugu. Josu, egunon. Egunon. Sentsazioa dut barriro More Bietaren kasura bueltatuta. Zuk sentsazioa dukozu, esan duzu ez dakigula zer gertatuko den gero, baina ikusite gauzak zelan doazen, eskaintza hori ja ez dela existi duten, eta denbori aurrera joan alabe, berak ez dagoela erantzunik emon. Zu sentsazioa dukozu, ez dagoela jarraituko? Bueno, hon ez dago proposabenik. Zer gertatuko den ez dakit. Nik zer dagoen un momentuan esaten dizuet. Jesús, buenos días. Hola, buenos días. Te quería preguntar, días después de que se ha conocido ya el
fichaje de Llorente por la Juve. Uh-huh. ¿Qué sensaciones tienes? Si crees que se podía haber hecho algo más y si te arrepientes de algo, de cómo se han llevado las gestiones, incluso ya no solo también por el caso Llorente, sino cómo llevamos toda esta temporada con las gestiones de Amorebieta, como estamos hablando, de Javi Martínez, de Llorente. No sé, tu opinión personal, alguna reflexión. Bueno, las reflexiones sobre el tema de Llorente ya las hice. Él decidió no continuar aquí, por tanto atender a otras llamadas. Hace poco hemos sabido que dentro de esas ha elegido una. Y bueno, yo tengo asumido ya desde el momento que me dijo que a partir del año que viene no va a estar con nosotros. Y lo único que le exijo a Llorente es que sea profesional hasta el 30 de junio. Que es lo que en principio dice su contrato con el Atlético. Josu, ¿el Atlético ha recibido alguna oferta concreta de la Juve en este mercado de invernal para que Llorente se incorporase antes del 1 de julio a la Juventus? No, ni este invierno ni el verano. El Atlético no ha tenido ninguna comunicación oficial por parte de la Juventus, salvo la que hicimos pública de que empezaba las negociaciones con Fernando, pues hace unos días, hace dos o tres semanas. El por qué se haya querido sacar cifras o dónde estarán sustentadas, desde luego, sería una cuestión que tendrían que demostrar aquellos que las han lanzado. Pero es difícil porque el Athletic no ha recibido una comunicación de la Juve salvo ese fax que nos decía que tenía intenciones de abrir negociaciones con Fernando. Josu, Euron, sí. Por continuar con el nombre propio de Fernando, de Llorente, cuando no escuchaste, creo que es leer, cuando leíste la semana pasada la impresión de Llorente en el sentido de que había cumplido un sueño, dijo, con su pase a la Juve. ¿Qué reflexión personal te vino a la cabeza? No destino energías a... Creo que una vez que Llorente me dice que el año que viene no va a estar, lo que pretendo, tengo que destinar energías, yo y todos los que estamos alrededor del Atleti, es en que Llorente dé el máximo rendimiento del Atleti hasta el 30 de junio. Josu, ¿temes, te preocupa que Fernando Llorente, ya que ha dicho que va a la Juve, que piense más en ese equipo que en Athletic, que no rinda al nivel que tú le exigías antes? No, porque hay muchos casos en los que ha pasado esto, en los que un jugador decide cambiar de equipo y su obligación es hasta el 30 de junio, independientemente de qué equipo estés, rendir lo que al máximo de sus posibilidades, ¿no? Bai, zer eskatzen diozu parkatu Llorenteri? Bueno, ba Juve aukeratu duela jakin eta gero. Ez nik erabaki nuenean, guk erabaki genuenean, erabaki behar genuena, gure objektibo bakarra da Llorentek gure kontraturen amaiera arte aldenik eta rendimendu hori handiena guri ematea da. Eta, bueno, momentuz ez dabil jokatzen, baina lehen askotan esan dugu. Beste jokalari bat dago beragaz, eta beragaz dagoen jokalaria, nik horri biniko nukeen asentua, eta izain beste zaraitik ez dabeen jokatzen, baizik eta beste jokalari bat dago, hainbeste gol sartu ditu, hainbeste puntu eman digu, eta bueno, ez dakit zer gertatuko den hemendik aurrera rendimendu horregaz eta jokalariagaz, baina pasan urtean ez egon jokalari hori eta Fernando rendimendu ona emateko kapasitateak demostra zuen bai beste urteetan be bai. Orduan hor dauko, baina ez da erresa jokatzea aritz oso ondo dabilako. Eta Juventusen aldetik eskaintzarik egon zen udan eta orain neguan? Ez udan, ez neguan. Gu bakarrik ofizialki dakiguna da ondala hiru aste, edo ez dakit fetxa konkretua zein izan zen, guri faz baten bidez, esan zigun, bere intentzioa zela Llorentegaz elkarrizketak astea. Eta hori bakarrik dakigu Juventuren buruz. Eta Llorenteren
komunikatua erakurtzen duzunean, esaten duenean, bere ametsa bete duela, zuke presidente moduan zer nazketa, ose pentsatzen duzu? Ez, ni ados nago, bai entrenatzeleekin eta jokalariekin esaten duenean, ba, bueno, guk zentrauta gagozela gure gauzetan, ez, gure temporadan eta gure partiduetan, eta horreri eman behar diogu alegina. Beste gauza guztietan ez nazartuko. Eta kirol mailarekin jarraituta, Atletico Madrien kontrako partidua jokatuta gero, oraindik bueno, gauzak ez daude argi, beko postuako hortxe daude oraindik, baina bueno, helburu moduan, zer buru daukazu presidente moduan? Bueno, ikusi behar dugu, ez? Ikusten gaude behintzat, ia ba, martza hau kapaz garen mantentzeko, eta hori kapaz bagara egingo dugu berba. UEFA ere posible da horrein dikin partidu asko falta da, uste duzu? Ba... Bueno, pasan aztean egon ginen beste gauzari buruz hitz egiten, lehen gota bengo zen finkatzen gauzak, gauza guri hobetzen, kapaz gara, baina ere bai, ba, bueno, hori demostru behar dugu jarraian, ez mistarrak esan zuelen gunean, ba, beste gauza batzuetara joateko, hori ba, denbora batean olako partiduak demostra behar dugu zela, eta hori holan bada itzein godula. Josu, egunon. Egunon. El diario de ella, lo comentabas antes en euskera, el diario de ella publica hoy que se le ha retirado la oferta a Fernando Ambrevieta. Quería saber si es realidad eso y si es algo definitivo. Ya tenéis constancia de que Fernando Ambrevieta no va a continuar en el club. Sí, bueno, de la última comparecencia ahora trasladaba las modificaciones que ha podido haber. Yo dije en aquel momento que había una propuesta nuestra definitiva en el ámbito económico, indefinida en el tiempo, entendida de indefinida no como eterna, como algunos habéis podido entender, sino como no está definido, hoy la puedes tener y mañana no, y que después de esa rueda de prensa y después de varias conversaciones también con los representantes de Amorebieta, bueno, pues y viendo que no se aceptaba la propuesta que nosotros planteamos como de definitiva, pues el Atleti decidió trasladarle que en ese momento retiraba la propuesta y que ahora mismo no había oferta por parte del club. ¿Y cuál ha sido la respuesta de sus representantes? Bueno, la respuesta ya, he dicho que cuando no ha sido aceptada, el Atleti ya decide ponerlo a punto final y definir lo indefinido, sí, bueno, darlo como definido. ¿Qué te has encontrado en su respuesta? O sea, ¿les ha dado igual que les haya retirado la...? Bueno, hemos dado... No, es que yo no entiendo interpretaciones. Lo que traslado es que el Atleti creo que ha hecho una propuesta en la que el jugador está valorado a todos los niveles, que ha dado el tiempo suficiente para que alguien de alguna manera pueda tomarse un tiempo para decidir, y en un momento pues ha decidido, viendo que la respuesta no es aceptada o la propuesta no es aceptada, retirarla. Viendo cómo ha transcurrido toda la temporada y con los casos de Llorente y de Amorebieta, ¿crees positivo que estén dentro del vestuario del equipo actualmente? Bueno, con respecto a... Son dos jugadores que ya he dicho son importantes y han demostrado que a nivel deportivo son interesantes, si no el Atleti no hubiese intentado renovarles. Por lo tanto, son dos jugadores más que el entrenador, cuando quiera, puede utilizarles, siempre que entienda están en disposición de dar el máximo nivel, o hay otros compañeros, o mejor que otros compañeros. Hasta el momento, por una u otras razones, o por lo menos últimamente, el míster está eligiendo, Marcelo está eligiendo a otros jugadores que creo que lo están haciendo bien. Y bueno, esto son cuestiones del fútbol, ¿no? Lo que nosotros tenemos, el Atleti tiene que intentar es tener también la mejor plantilla, lo más competitiva posible, y que el entrenador tenga diferentes opciones para elegir y el que elija la mejor. Por lo tanto, Josu, Amorebieta no será jugador del Atlético a partir del 1 de julio. En este momento no. ¿Qué tendría que suceder para que pudiera seguir siendo? Pues no lo que sé. Se dirigiese al club? No lo sé, no soy capaz de imaginar el escenario que pueda suceder, pero en este momento el Atlético no le ha propuesto una, o no tiene una propuesta, o Amorebieta no tiene una propuesta del Atlético, mejor dicho. Josu,
Emetik eta urte amaitu arte, arduratu egiten zaitu oin lehen Llorentegaz gertatu zana, barriro Amorebietagaz Amameseko giro adino, Domekan adibidez giro zona egon zan, partiduan, eta egia da ez bat azbestea eziala egon ezelaian ez deialdian. Arduratu egiten zaitu emetik eta ekainera arte Amamesen beti giro apur bat naztute egotea, bai bata edo bai bestea badagoz? Bueno, ez dakit zer gertatuko den, uste dut inok ez dakigula zer gertatuko den, holan esatea, ez? Nik uste dut Samamesek eta danok normalean Atletik ekipintzen dugula gainetik gauza individualak eta pertsonalak gabe, ez? Orduan hori pentsa nahi dut eta nik uste dut edo baina pentsatzen dut gero aldi ona edukiko dugula, bai deportibo aldetik edo espero dut behintzat. Bueno, lo que te preguntaba Aguer, antes te decía Gorka, bueno, a ver si era conveniente tener a esos dos jugadores en el vestuario, cómo podía afectar, cómo crees que puede afectar, por ejemplo, pues dentro de 10 días en el ambiente de Samamés la presencia de Amorebieta y Llorente. Pues ya le contestaba, decía que no sé, no quiero entrar a imaginar situaciones que ya veremos cómo se dan, pero lo que sí sé es que Samamés o toda la persona que estamos dentro del Athletic, evidentemente ponemos el Athletic o hemos sabido poner o Samamés ha sabido poner al Athletic por encima de cuestiones individuales o personales, ¿no? En el tema de Llorente, sobre todo cuando el jugador decidió no seguir a partir del 30 de junio, el tema de las filtraciones de las cifras tuvieron, o parecía que tenían mucha importancia. Tú has dejado ahí en el aire un poquito el tema de las filtraciones o de las noticias en referencia a una supuesta oferta de la Juventus al Athletic. ¿Qué intención crees que han podido tener esos datos, esas filtraciones, esos rumores? No lo sé. No es una pregunta para mí. Lo que yo digo es que la única comunicación oficial que el Atleti tiene de la Juve es la que hicimos pública. Con respecto a ofertas concretas, ni en verano ni en esta época de Navidades hemos tenido. Solo digo eso. ¿Qué intereses haya habido de remover con otro tipo de cuestiones? Pues vamos, yo voy a hechos concretos. Nadie puede mostrar una oferta oficial porque no ha existido. Con lo cual, ¿por qué lo dice? Vete a saber. Una pregunta para ellos. Josu, como presidente del Athletic, no sé si te preocupa que tres jugadores que tú has catalogado de importantes como Llorente, Amorebieta y Javi Martínez hayan querido abandonar el club y no sé si encuentras un denominador común en la salida de estos tres futbolistas. Bueno, importantes son todos. Ortenech es importante. Si siguiéramos hablando de jugadores, te diría que todos son importantes. Por lo cual les catalogo de la misma forma. Lo único que ya dije que en su momento para mí es una decepción. Evidentemente existe un derecho de la persona de decidir hacia dónde quiere destinar su vida y también su vinculado a sus ámbitos de profesión, pero también tengo claro que el Athletic quiere competir de una manera diferente, quiere invertir en jugadores sabiendo que puede estar debilitado en el ámbito deportivo, creemos que hay otras cuestiones que nos llenan más, ¿no? Y que pueden suplir esa deficiencia, entre comillas, que pudiera ser el en momentos puntuales el jugar con jugadores de nuestro entorno, nuestros y formados aquí. Si todos los del Atleti al final decidieran regirse o decidir sus destinos exclusivamente por ese derecho personal que evidentemente existe, pues estaría en cuestión, yo creo, que esta manera de competir, esta filosofía del Atleti, ¿no? Porque todos los demás jugadores que han existido, que existen y que vendrán luego también tienen ese derecho, con lo cual el Atleti está en cuestión y para mí es una decepción. La renovación de Aymeric, la nueva renovación de Aymeric, obedece en cierta medida a la respuesta dada a Amorebieta de la retirada de la oferta y por qué una renovación tan cercana en el tiempo a una prolongación que se había hecho hace apenas un mes. Bueno, no es así. El Atleti ejerce ya una cláusula que existe en un contrato anterior con Aymeric, que cuando pasa a otra situación suya, que ya es profesional del primer equipo, ese contrato se modifica
Cuando les transmitimos a Aymerich, a su familia, a sus representantes, que ya iba a ser jugador del primer equipo, porque entendían desde la parcela técnica que estaba tocando la puerta y que ya tenía condiciones como para fajarse y hacerse o pelear para hacerse un hueco con sus compañeros actuales, se da la posibilidad o surge la posibilidad por ambas partes de poder renovar un año ese contrato. Y bueno, pues se ha hecho muy rápido, porque bueno, cuando ambas partes quieren y lo tienen muy claro, pues normalmente se suele hacer rápido las cosas. Josu, por un lado, hay una descapitalización deportiva clara de al perder estos jugadores, pero por ver el lado positivo, ¿crees que esto puede servir para, de alguna manera, normalizar los sueldos que se pierden futbolistas que están estaban demandando o estaban percibiendo unas cantidades que están muy al límite de lo que puede pagar el Atleti? Bueno, nosotros siempre intentamos que, bueno, que los jugadores que quieran quedarse aquí se queden y el Atleti hace un esfuerzo para que eso sea así, ¿no? Bueno, pues el hecho de que a veces se consiga, a veces no, ya no depende, creo que muchas veces del Atleti. Y bueno, lo que sí creo que una vez que las cosas se dan y las cuestiones pasan, el Athletic tiene muchos años de historia, es muy grande, seguramente tenemos una plantilla muy joven que realmente el año pasado nos dio un año grandísimo y este año está apuntando a recuperar ese nivel. Y que es normal, en cierta forma, la irregularidad que puede tener, pero creo que es para estar ilusionado que Laporte tenga 18, que Orteneche tenga 20, que Muñain tenga 20, que Ander Herrera tenga 23, Marquez Suseta 24 y Turraspe 23, de Marcos 23. Creo que el Athletic San José 23, creo que es un equipo muy joven, de futuro, que evidentemente siempre ha pasado que cuando mucha gente joven se junta con capacidades, hasta buscar una regularidad cuesta, pero creo que son situaciones para estar ilusionado. Buenos días, Josu. Por lo que entiendo, tiene que ser Fernando Amorebieta que estaría dirigida a Atleti para renovar, si tiene interés en renovar, y la negociación empezaría de cero o se retomarían aquellas cifras. Pues en principio, el Atleti ha dado el tiempo suficiente a Amorebieta y entendemos que, como decía antes, ha hecho una oferta desde nuestro punto de vista, haciendo un esfuerzo importante en el ámbito económico y también en la extensión de ese contrato. No ha sido aceptada, por lo cual entiende que o entendemos que era el momento de retirar esa propuesta y en el futuro, no sé, pues supongo que será como tú lo dices y en principio yo creo que si se da así, que no lo sé si se va a dar, la cuestión empezaría de cero. ¿Estarías abierto a volver a hablar? Sí, sí, abierto a volver a hablar con cualquiera, pero vamos, es entrar en el Amorebieta es un jugador interesante, si no, no estaríamos hablando con él, si no, no haríamos el esfuerzo que hemos hecho con él, y creo que le hemos dado, o le hemos ofrecido unas cantidades, un esfuerzo importante del ámbito económico y una extensión del contrato y una oportunidad para coliderar por lo menos con otros compañeros y dar un paso al frente en este equipo que decía que es muy joven pero que también tiene la necesidad de que cierta gente más veterana, pues como ha pasado en otros momentos, se ponga al frente, ¿no? Bueno, pues creo que hemos dado tiempo ya suficiente para valorarlo, para que valore no solo esas cuestiones, sino otras que creo que están implícitas en un equipo como el Athletic. No ha sido aceptada, con lo cual, bueno, pues si se diera una situación como la que tú planteas, evidentemente empezaremos de cero. La evolución del aporte, imagino que también ha condicionado que se retire la oferta. ¿O no solamente ha sido porque se ha dilatado en el tiempo? No, el aporte existía ya como jugador en el Athletic y hay otros jugadores que ya de hecho han entrado en algunos partidos con el primer equipo y el Atleti siempre que tiene que estar abierto, siempre ha estado y siempre tiene que seguir estando abierto a dar posibilidades a esa gente que está llamando ya a las puertas del primer equipo, ¿no? Como nos ha ocurrido a otros en otros momentos. Desde la parcela técnica ya se veía
o ya se venía diciendo que Laporte ya en entrenamientos y en partidos pensaban que estaba preparado y bueno, por esa razón ha sido. Josu, últimamente prácticamente todo lo que pasa o muchas de las cosas que pasan en el vestuario salen a la calle. A ti como presidente de Athletic, ¿qué te dice esto? Pues me preocupa, ya lo dije, me preocupa y no me gusta. Creo que las cosas que pasan en el vestuario se tienen que quedar allí y también tampoco entiendo muy bien el motivo de airearlos, ¿no? No entiendo al quien los airea ni al quien los transmite, ¿no? Creo que el hecho de que puede pasar cualquiera de las situaciones que han pasado ocurrirán seguramente en cualquier ámbito profesional, en el vuestro seguramente también, y que momentos de tensión hay en todos los sitios y que se deben de quedar allí. Y un vestuario para mí siempre ha sido sagrado, y más el del Athletic. Josu, has comentado antes que si todos los jugadores del Athletic tomaran la vía que han tomado estos últimos, Martínez, Llorente y veremos si Amorebieta, que estaría en cuestión el mismo modelo del club, que han sido tus palabras. Eso os obliga a un proceso de fidelización que suena muy bien, pero que por dónde pasa y cuándo, cómo se hace eso, qué hay previsto en ese sentido. Bueno, nos obliga a todos, yo creo, a todos los que estamos, no solo a nosotros. Nosotros somos unos representantes de los socios del Athletic, pero bueno, deberíamos, yo creo que estamos convencidos de querer seguir así, pero evidentemente de alguna forma el Athletic tiene que asegurar, como ha sido en su historia, y es en el momento, la gran mayoría de los jugadores actuales no nos dice eso, pero sí es verdad que si todos, que tienen el mismo derecho que los demás, después de haber sido formados, de haber aguantado los momentos no tan buenos, de estancamiento de muchos jugadores, y después de reforzarles y de valorarles suficientemente, yo creo, los jugadores optan por ese derecho natural que tienen como personas, pues lo único que digo, si eso escogiera una dinámica en ese sentido, que no digo que exista ahora, ¿no? Porque has puesto tres casos, pero hay un montón de jugadores que no han decidido por esa línea, ¿no? Tenemos un montón de renovaciones que no han decidido por esa línea, el último ha sido Laporte. Pues el Atleti tendría que cuestionarse, decir, bueno, nosotros queremos aportar por los nuestros, les damos los mejores medios, aguantamos los momentos que tienen de debilidad, de estancamiento. Cuando son profesionales también aguantamos otro tipo de cuestiones hasta que ya realmente maduran, y cuando maduran les reforzamos y les valoramos muchas veces por encima de lo que el mercado dice, porque queremos competir así y nos sentimos orgullosos de ello, y luego no obtienes, y no digo que se convierta en una dinámica, pero si se convirtiera en una dinámica el modelo estaría en cuestión, es una cuestión yo creo que obvia. Entonces bueno, hasta este momento son casos que se han dado, pero sí el Atleti puede hacer esa reflexión, no podría hacer esa reflexión, pero no tiene, hay muchos otros jugadores que han decidido, Susaeta, Iturraspe, Ramallo, Raúl, Aymeric, no sé, no quería Equiza, no quiero olvidarme, pero quieren quedarse aquí porque para ellos este equipo es su máxima aspiración deportiva. Pasa que esos nombres que estás dando, difícilmente un jugador que sale se plantea eso. Los tres casos que yo he puesto y que se están dando son jugadores ya consolidados, incluso en el mercado internacional, en el concierto internacional. O sea, el problema viene después, el problema no viene antes, ¿no? El problema no viene cuando un jugador está en ciernes, está despuntando, porque bueno, a ese jugador le interesa. La historia del Atleti está llena de jugadores importantes que han decidido quedarse aquí, ¿no? Sí, pero yo lo que te quiero decir es que es más difícil que ocurra eso con un jugador que está saliendo que con un jugador que está contrastado. Los problemas vienen de ahí, del que cuando está contrastado. Problema depende. Con Joseba Echeverría, por ejemplo, no hubo problema, ¿no? Ni con Julen Guerrero no hubo problema, ni con otra mucha gente que ha querido quedarse aquí no ha habido problemas anteriores, posteriores. Yo creo que realmente es una cuestión que estamos trasladando como es que se extiende. Yo lo único que digo es, si estas dos cosas se repitieran y todos tienen el mismo derecho, el Atleti tenía que cuestionarse algo. De momento no es una cuestión de lo que debemos preocuparnos, pero es una evidencia que si eso
repitieran todos, pues el Atleti tenía que cuestionarse o no se tendría que buscar jugadores por otro lado. En otro asunto, ha habido recientemente reuniones con jugadores, con grupos de jugadores para hacer piña y para salir de la situación delicada deportiva. A ti se te ha visto en Lezama un par de ocasiones en el vestuario. ¿Has visto al equipo realmente tocado en algún momento? Bueno, es normal. El que cualquier jugador del Atlético extienda en el tiempo, pues no sé, que esté 10, 12, 15 años, va a pasar situaciones de este tipo. El Atlético se nutre de chavales, de la cantera. No siempre todos estamos de manera continuada bien en nuestro trabajo y damos el tope de nuestro trabajo en cualquier ámbito. Pero antes he dicho, bueno, en nuestros inicios también, cuando entramos 5 o 6 jugadores jóvenes, pues los primeros años fueron bastante irregulares. Y cuando yo me retiré el último año del segundo de Henkes, que luego el año que falleció Javi Iruya, también acabamos la primera vuelta con 22 puntos. O sea, son cuestiones que se dan, que no son nuevas y que hay que romper las dinámicas cuanto antes. Y entonces hay que hacer lo que intuyes que hay que hacer, lo que intuyes que necesitaba o necesitaba el equipo en aquel momento. Y bueno, yo tengo la ventaja de poder intuirlo, pero no saber a ciencia cierta, ¿no? Yo no hago una relación causa-efecto, pero yo intento hacer las cosas y no solo de manera puntual o cuando se por cualquier motivo sale a la luz, sino de manera continuada y no solo excepcionalmente aquellas cuestiones que requiere el equipo. Pero eso no sé si creo que es lo que hay que hacer y no sé si por ello vamos a ganar o perder. Más allá de ganar o perder, que seguramente intervienen otros muchos factores, yo creo que intento adivinar desde mi óptica y otra gente que está desde su posición también aquellas cuestiones que el equipo necesita. ¿Cómo valoras el repunte del equipo en los últimos partidos? Bueno, creo que ha roto una dinámica. En el fútbol suelen pasar estas cosas, ¿no? Cuando menos creo, menos empieza a entrar la desilusión ante dos equipos que están arriba en la clasificación, el equipo se levanta y muestra una cara muy diferente a la que ha estado mostrando estos tres últimos partidos. Bueno, el reto del equipo ahora es a ver si sabe mantenerlo y es capaz de mantenerlo en estos próximos partidos y ir dando pasos consolidados en ese sentido. Josu, ¿y qué piensa de esta falta de compromiso, Bielsa? ¿En esta falta de compromiso? De los jugadores que se quieren marchar. ¿Qué es lo que te ha... Bueno, yo las conversaciones que tengo con Marcelo no las voy a hacer públicas, ni con Marcelo ni con los jugadores, ¿no? Yo el otro día el equipo, independientemente de que haga bien o mal las cosas, sí le veo comprometido y no voy a hacer de cosas puntuales, generalizarlas y trasladar que el Atleti no es un equipo comprometido. Yo creo que sí, que es un equipo comprometido. De hecho, creo que por la implicación del compromiso ha sacado estos dos partidos o ha dado esta respuesta. Y creo que el Atleti sí debe de tener el compromiso como algo, como un valor importante. Sí, hablando del compromiso y de la fidelización, ¿hay algún plan concreto del club para mejorar esto en las categorías inferiores concretamente? Bueno, yo creo que más que haber un plan de mejora es algo que siempre tiene que estar en cocción, ¿no? Siempre tiene que estar el fuego puesto en ese sentido, porque realmente para todos los jugadores, lo mismo que para la gente, solo existe para los aficionados del Atlético, solo existe un único equipo en el mundo, es su equipo, que es el Atlético. Los que representan ese sentimiento en el campo, en principio debieran tener, siempre que el club les trate, les valore y les cuide, también el Atlético como su máxima aspiración deportiva, por lo cual eso sería una cuestión lógica y normal y en la que continuamente habría que trabajar o estar despiertos en ese sentido, ¿no? Josu, asamblea y buruz, galdetu gura dutxot. Amazortziko asamblea y buruz. Bai. Asamblea egingo da amazortzian, bueno, bazkideak interesauta dagoz, zelan egingo dan prozesua. Ba, bueno, hemen gauza bi esan nahiko nuke, lehenengo eta behin, eta ez gehiagorik.
gaur enterar behar zinen asamblea dagola eta esatzo, norma batzu salta direlako atzo notizia moduan salduzan hori, eta klubak betiko lez, beti egiten duen moduan periodiko batzuekin akordio batera helduzan gaur ateatzeko anuntzio bezala, eta atzo ba, hori zaldaten batek eta beste periodiko batzuek ere bai, eta beste medio batzuek hartu dabe notizia moduan, eta guk naizen genduan eta holanen genduan berba, sozioak naiz gendula gaur enteratea. Ez? Eta gure pentsamendua zan, eta gure akordio zan gaur enteratzeko. Orduan, bueno, niri nik uste dut hori penagarria dela, eta horretaz ere reflexionen behar dugula. Erderas, bueno, dices que lo que salió ayer, la filtración de la asamblea, vamos, evidentemente te molesta al club. ¿Puedes explicarlo, por favor? Sí, es obvio que le moleste, ¿no? Nosotros, como dicen los estatutos, tenemos que publicar la asamblea en varios medios, lo hacemos de manera extendida en bastantes de aquí, como siempre se ha hecho, y habíamos llegado a unos acuerdos para que el anuncio saliera hoy, y algún medio se saltó eso, y Comitor Noticia, lo que debía ser un anuncio, y a mí me parece lamentable, también me parece lamentable y desleal, y también me parece desleal que algunos que también tienen ese acuerdo con el club, ¿no? Por el mero hecho de que uno sea desleal, también se convierten en desleales y también lo hagan como noticia. Pero bueno, quizás es una manera de pensar muy diferente a la de esos medios o esos profesionales que han decidido hacer eso. Y en cuanto al fondo de la cuestión, que se puede adelantar de ese es el fondo, ese es el no, fondo, digo, ese es el fondo de la cuestión. Sí, pero del contenido de la asamblea. No voy a entrar a más cosas. Josu, ¿te ha pedido Amorebieta o Llorente salir ahora en este mercado? No. Mañana se cierra el mercado. Imagino que no va a haber movimientos en el Athletic de última hora. No va a haber. Y luego, sí se ha llegado a un acuerdo para la rescisión del contrato, publicaste el otro día, de Héctor Fernández y una opción de compra. ¿Cómo ha sido esto? Bueno, pues en principio ha habido un interés por el Villarreal. Nos hemos puesto con el Baracaldo en contactos. El Baracaldo no ha puesto ningún problema y sí tenemos una opción de que Aitor pueda volver con nosotros. Sí, Josu, ¿qué valoración haces de Llorente? Ha negociado con dos presidentes del Atleti en más de un año y no ha llegado a ningún acuerdo con la Juve. Os avisa en enero que va a empezar a negociar y en 20 días llega a un acuerdo. Bueno, ya digo que no quiero, bastantes vueltas le he dado a este asunto, como para andar imaginando y haciendo valoraciones que probablemente tampoco pueda fundamentarlas en demasía. A mí me dicen en un momento dado que no quiere quedarse en Atlético, que no es una cuestión económica, que están otras cuestiones que se anclan en otras cuestiones su decisión, más allá de lo económico, y una vez que recojo eso, lo asumo, lo acepto, reflexiono sobre ello y ya lo reflexionamos como reflexiona ahora, y a partir de ahí lo único que traslado es cuando hay una comunicación oficial, la única que ha habido, insisto, de la Juve con el Athletic, la pongo a conocimiento de vuestro y de los socios. Antes has dicho que si hacéis ofertas a jugadores como Llorente y Amorebieta es porque, bueno, consideráis que son importantes para la plantilla o para el club y que lo han demostrado, esa importancia que tienen. Luego has hablado del nivel de exigencia, bueno, que crees que hay que plantear a estos mismos jugadores, en concreto en el caso de Llorente has dicho que lo único que esperas es que
sea profesional o funcione como un profesional hasta el 30 de junio. Hasta el 30 de junio, no sé, hasta el día de hoy, en lo que llamamos temporada, ¿es normal que dos jugadores que son titulares indiscutibles los últimos años en este momento estén fuera de las alineaciones habitualmente, uno de ellos y otro recientemente, y sin ninguna opción de aspirar a la titularidad? ¿Eso es un rendimiento exigible a jugadores que pretenden cobrar esas fichas que piden en las negociaciones? Bueno, yo creo que, a ver, el Atleti está obligado, o a mí me gusta que tenga el equipo más competitivo posible y más comprometido posible, las dos cosas. Por lo menos en el caso de que no haya implicación compromiso, que haya por lo menos profesionalidad, y es lo que pretendo exigirlo. Con respecto a formas de juego, a esos dos jugadores que nombras, es verdad que uno, a pesar de que es verdad que ha habido muchos cambios atrás y muchas lesiones como la de Kiz ahora, no arranca la temporada de manera regular, o ninguno de las dos comienza de manera regular, y da posibilidades a que otros compañeros se pongan en su sitio y que den un rendimiento. El de Arich es claro, para mí es claro. Arich y Fernando son dos grandes jugadores. En principio todos podíamos pensar que Llorente podía estar por delante de Arich, pero en el fútbol estas circunstancias se dan muchas veces. Y es verdad que Llorente no está teniendo el rendimiento que ha tenido, entre otras cosas, porque está Arich y está dando el rendimiento que está dando. Seguramente, o es probable, que si Arich no hubiese dado este rendimiento, el míster pudiera haber hecho algún tipo de variación o no, pero no lo sabemos. Lo que está claro es que Arich está dando un rendimiento que el año pasado no estaba, ¿no? Si hubiese estado, vete a saber, y si hubiese tenido este rendimiento, igual también hubiese estado jugando. Entonces es entrar a elucubrar situaciones. Yo lo que pretendo es que el Atleti tenga la plantilla más competitiva posible, y ahora mismo, y que nadie se relaje. Y hoy en día, como bajes un poco tu nivel de competitividad, pues es que las cosas están muy parejas. Hoy no le veo yo, o pocos centrales veo que apunten lo que está apuntando Laporte últimamente, ¿no? Pues bueno, pues de momento lo lógico será que siga con él, ¿no? De todas maneras, yo en el planteamiento de mi pregunta no he lucubrado, simplemente me he remitido al rendimiento de los dos desde agosto, que empieza la temporada, cuando se incorporan, es otra cuestión, y por qué se incorporan tarde alguno de ellos también, quizá, o los dos, desde agosto hasta ahora. Eso no es una lucubración, es un rendimiento objetivo. Bien, pero si el año pasado, por ejemplo, Arich no tuvo este rendimiento en el Valencia, porque lo tuvo Soldado, ¿no? Y Arich no tuvo este rendimiento en el Valencia. Podríamos interpretar, no lo sé, que alguien interpretara que era porque no daba el rendimiento, pues sino porque la opción elegida por el entrenador era Soldado, Soldado estaba rindiendo, ¿no? Y al momento que rendía Soldado no podía rendir Arich. Cambiando de tema, Josu, si no me equivoco, el pasado 15 de enero se cerraba el plazo para los socios Barría. No sé cómo se ha cerrado la campaña, los datos que tenéis. Eso es... Pues con normalidad. Yo creo que cuando se cierre definitivamente los datos, se lo trasladan de manera exacta. Yo seguramente me equivocaría en alguna cifra en concreto. Uh-huh. ¿Y el traslado de los socios al nuevo campo, los plazos y demás? Me imagino que... ¿Le vais a aprovechar la asamblea para explicarlo? Bueno, en el orden del día que he leído hoy, como que ha salido como noticia, que debía salir como un anuncio, eso lo ponía, pero ya he dicho que las cuestiones de fondo con respecto a la asamblea ya hemos comentado cuando ha preguntado Peña. Entonces, ¿y lo del presentar las cuentas de 2014? Pero, a ver, la cuestión importante, pasar de puntillas de otro tipo de cuestiones, me parece, y yo quiero poder incidencia, el otro ya llegará, la asamblea llegará el 18 y trataremos el orden del día cuando haya que tratarlo. A mí me parece más importante el no saltarnos cuestiones y acuerdos que llegamos y que nos lo pasamos por ahí y ahora queremos tratar el orden del día. Pues a mí me parece que no, me parece que es mejor igual que dejemos el orden del día y nos preocupemos igual de la siguiente vez, por lo menos, no hacer lo mismo, de cuestionarse mucho el Atleti a ver cómo tiene que funcionar en base a hacer los anuncios, con quién y cómo, a partir de ahora.
sin entrar en el fondo, por lo tanto, del orden del día, lo que sí está claro es que es una cuestión, cuando menos, espinosa, o que puede dar lugar a mucho debate entre la masa social de la Atlética, que nadie esté contento. ¿Hasta qué punto preocupa al club resolver esta situación? Bueno, pues a ver, cualquier cuestión de este tipo, bien sea cuando son las finales, sabes que es difícil satisfacer a todos, que todos se cuentan satisfechos, lo que pretende es eso, ser lo más transparente posible, creo que es una obligación además, y optar por un procedimiento que entiendas puede dejar al mayor número posible de socios satisfechos, si es lo que se está intentando. ¿Fecha de demolición del actual San Mamés ya, pues ya tiene fecha? Bueno, está muy cercana al último partido de Liga. Pues no sé, no podría decir exacto, pero serán el tercero, el cuarto, el quinto día posterior a la semana siguiente, el fin de semana siguiente a la finalización de la Liga. Venga, eskerrik asko. Sí, los plazos se mantienen de momento. Sí. Perdona, Josu. Sí. ¿Puedes hacer una valoración de los cambios que parece que se adelantan en el tema de Liga de Fútbol Profesional con el tema de los presupuestos y todo eso, y ese rumor de que en el gobierno central querían que todos los clubes fueran sociedades anónimas, que no hubiera ningún club, etcétera, etcétera, con la nueva ley del deporte y todo esto? En cuestiones de vinculadas a la Liga de Fútbol Profesional y en cuestiones de leyes del deporte, no vamos a entrar en rumorología, se está trabajando en ello, y mismo hay representantes del Atleti en la Liga de Fútbol Profesional, y de momento no hay nada concreto. Pero el adelanto, por ejemplo, del control económico, un año, una temporada, la próxima, supongo que lo verá bien el Athletic, ¿no? Teniendo en cuenta cómo... Evidentemente, el Athletic siempre va a tratar e impulsar cualquier cuestión que tenga que ver con eso, ¿no? De hecho, ya hemos sufrido en los últimos años, y a todos nos viene a la memoria, situaciones de cumplir compromisos. El Athletic es un club que cumple sus compromisos, lo que pretende es que gente que esté compitiendo con él también cumpla, y al menos podamos competir en las mismas condiciones que ellos. Venga, adelante.